En las próximas horas, los expertos pronostican fuertes lluvias en todo el territorio nacional. El epidemiólogo Miguel Orozco brindó algunas recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias propias de la temporada de invierno. Es importante tener en cuenta que ya estamos bastante metidos en el invierno. Se anuncian lluvias fuertes para este fin de semana y lo que amerita de parte nuestra es prepararnos con las medidas, pues, de higiene, no mojarnos innecesariamente. Cuando digo no mojarnos, no es solamente del agua que cae, sino que meternos a la charca. Recordemos que es el tiempo cuando la leptospirosis tiene sus mejores momentos. Tenemos que evitar todas estas enfermedades que con simple higiene se pueden prevenir. Hablamos de que se dan cuadros clínicos muy complejos, muy próximos entre lo que es una influenza, lo que es el dengue, lo que es una leptospirosis. Hay maneras de hacer los diagnósticos diferenciales, pero hay que mantener la higiene. Son todas enfermedades totalmente prevenibles, evitables, manteniendo lo que son las medidas de higiene. La malaria ha regresado a Nicaragua. Pueden revisar las series epidemiológicas en los boletines anteriores del Ministerio de Salud y van a descubrir de que tenemos prevalencia en muchos municipios de Nicaragua. Y la incidencia se dispara, prevalencia, número total de casos, incidencia, nuevos casos. ¿Cuándo se dan los nuevos casos de todas estas enfermedades? Cuando empieza a llover. Por eso revisamos todo lo que es el tejado, los desagües del tejado, dónde se almacena. Hay basura, hay que limpiar la basura porque en este momento se empieza a llenar de agua y son criaderos súper, súper propicios para tener todos estos vectores. Recordemos también que por las altas temperaturas, todos estos vectores, su puesta de huevos es mayor en número, la eclosión de huevos es todavía un mayor porcentaje que lo usual y la sobrevivencia de las larvas es todavía más fuerte cuando hace calor. Así que cuidado, ojo, el agua que cae, la gripe, criaderos, etcétera. El agua que corre, leptospirosis, diarreica. Llegó el invierno, pero la casa todavía está en verano por la cantidad de polvo que está por todos lados. La humedad vuelve, ese polvo, unos medios de cultivo donde todo salta, las esporas, las bacterias y todo, y nos enferma. El experto indica que es necesario estar pendiente de la salud de los más pequeños del hogar, quienes en esta temporada son más vulnerables a sufrir enfermedades. Entre a mayor es la edad, mayor también es el cuidado que debemos de tener con nosotros mismos acerca de cómo tenemos que estar vestidos. Es importante también que nos fijemos en los niños. En los niños se nos deshidratan a veces. Y el niño no va a avisar, el niño nos vamos a dar cuenta porque no hace correctamente sus necesidades, ha estado orinando menos, las heces fecales, es decir, a veces se queda estreñido, el estreñimiento viene porque no tiene suficiente humedad, está deshidratado y el cuerpo lo que hace es tomar de esas heces fecales, o sea, no digo tomar, es decir, aprovecha su humedad y deshidrata, y por eso es que cuesta, pues, que el niño vaya y haga sus necesidades, y hay que recurrir, pues, a todas esas formas que tienen las madres, las abuelas, de resolver ese problema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.